Estamos en forma directa por ATC y para todo el país en el Tenis Club Argentino para vivir la noche de fiesta de Gabriela Sabatini. Despedida no me suena bien. La fiesta de Gabriela Sabatini que mediante una muy buena iniciativa de la Asociación Argentina de Tenis ha resuelto organizarla en nuestro país como corresponde. Me parece que se hace justicia con la más grande deportista de la historia de nuestro país. Yo ya excedo del tenis para decir la más grande deportista de la historia de nuestro país. Junto a Silvina Zidiec los vamos a acompañar durante toda la noche. Hay muchas sorpresas, por supuesto, que está lleno de personalidades del deporte y de otros menesteres también, para compartir esta fiesta con todos ustedes. Silvina, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Guillermo. No podía ser de otra manera. Guillermo Sabatini, un hombre que ha acompañado a Gabriela todo el tiempo durante su carrera y que la va a seguir acompañando en esta nueva vida que comienza en estos días. Gabriela, cada vez que jugabas en el exterior, que eran las más de las veces, queríamos estar cerca tuyo cuando no te iba del todo bien para darte un abrazo y también para dártelo cuando te iba bien. Esta es tu noche, Gabriela, la noche de tu gente, la noche en tu propia casa, donde te vamos a dar ese cariño y ese afecto que no te pudimos dar tantas veces. Entonces vamos a darle la bienvenida a la estrella de la noche, a Gabriela Sabatini, junto con el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, el ingeniero Enrique Morea. A convocar al presidente de la Asociación de Tenis, el ingeniero Enrique Morea, para que les dé la bienvenida a Gabriela Sabatini y a todos ustedes para esta noche de fiesta en el Tenis Club Argentino, que es la fiesta del tenis. Gabriela representa al tenis argentino, nos ha hecho quedar muy bien durante 13, 14 años y esta iniciativa de la Asociación de Tenis no hace otra cosa que hacer justicia con la más grande. Y aquí viene Enrique Morea para darle la bienvenida oficial a Gabriela Sabatini. Señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Fernando de la Rúa, señor Secretario de Deportes, arquitecto Hugo Porta, autoridades nacionales, presidentes y representaciones de instituciones afiliadas, jugadores, dirigentes,
señoras y señores. Ante todo, quiero hacer llegar nuestro agradecimiento a la Secretaría de Deportes de la Nación por el apoyo recibido para poder realizar este evento. Al Tenis Club Argentino, por habernos cedido gentilmente sus magníficas instalaciones, como pueden apreciar todos los presentes. A las empresas que han hecho posible este evento, Ciadea Renault, FILA, Banco de Crédito Argentino, Laboratorios Temis Los Taló. Antes de empezar de las palabras que voy a decir a Gabriela, les quiero leer una nota que hemos recibido del presidente de la Federación Internacional de Tenis, Brian Tobin. Está escrita en inglés y se la voy a tratar de traducir. No es una feliz ocasión para nosotros desearte la despedida desde el punto de vista del tenis del mundo, pero creemos que es una manera simpática para ti de tener un relajamiento después de una campaña tan larga. No es innecesario para mí detallar tus magníficos resultados a través de los años, pero estoy seguro que los Grand Slam títulos van a perder muchísimo. Nosotros vamos a recordar siempre en la forma como llevaste la bandera argentina en los Juegos Olímpicos de Seúl. Pero mucho más importante, nos recordaremos por tu integridad, tu actitud profesional, tu manera esportiva y para, sobre todas las cosas, ser una muy buena amiga para todos nosotros. La familia internacional dices gracias por las ricas memorias que nos has dejado y te desea los mejores deseos para el futuro de la flor de Argentina. Firmado Brian Tobin. Gabriela, con la admiración y el reconocimiento del tenis argentino, hemos querido agasajarte en la culminación de tu brillante carrera profesional, haciéndote llegar cada uno de los que estamos presentes el cariño, el afecto y la comprensión que todos sentimos frente a tan importante decisión. No es mi intención enumerar cada uno de los pasos y triunfos que has tenido durante tu extensa e importante carrera deportiva, a pesar de tus jóvenes 26 años. Pero sí recordar que a los 14 años ganaste el campeonato juniors de Roland Garros, seguido del Orange Bowl, siendo considerada en 1984 la mejor junior del mundo. Además, durante 10 años estuviste entre las 10 mejores jugadoras del mundo, ocupando el tercer lugar en 1989, 91 y 92. También triunfaste en el Máster femenino, que se juega como culminación del año en New York en los años 1988 y 1994. Finalista de Wimbledon en 1991,
campeona del Abierto de Estados Unidos, Flushing Meadows, en 1990. Ganaste 4 veces el Abierto de Italia en Roma, 2 veces el Campeonato del Lipton, fuiste medalla de plata en las Olimpiadas de 1988 y además siempre fuiste brillante figura en todos los campeonatos del Grand Slam. Tu paso por el tenis internacional será recordado en todo el mundo, especialmente por el gran atractivo y magníficas condiciones personales que tienes, por la variedad y enorme talento de tu juego, por tu carisma y personalidad, y por sobre todas las cosas, por ser una gran campeona. Siempre has sido la preferida de todos los públicos, por tus actitudes deportivas, siendo considerada la más espléndida y atractiva de todas las jugadoras del circuito. Nunca se te vio protestar ni mal perder. Y cuando ganabas, lo hacías con la humildad de los verdaderos triunfadores. Una gran embajadora del tenis y de la Argentina. Durante mucho tiempo fuiste la ilusión más linda que tuvimos todos. ¿Cuántas veces fueron las que sufrimos y festejamos en la tribuna o frente al televisor pendiente de tus partidos? Pero qué alegría fue verte competir en cada ocasión. Quisiéramos que en el futuro sigas relacionada con el tenis, considerando que este deporte tanto te ha brindado y por el que aún tanto podés hacer. Nunca te olvides que sos la ídola de muchos argentinos y el punto de referencia de miles de chicos que están esperando ávidos de recibir tu experiencia y conocimientos. Serán indudables, invalorables en los años que vendrán tu participación o colaboración en la conducción del tenis argentino, especialmente en todo lo que se refiere a la promoción y desarrollo de los menores, que son la futura esperanza de nuestro tenis. Esperamos que algún día puedas hacerlo. La Asociación Argentina de Tenis, en representación de todo el tenis nacional, ha querido rendirte un merecido homenaje rodeándote del afecto y cariño de todos los que de una forma u otra hemos estado pendientes de tu brillante carrera deportiva. Autoridades nacionales, dirigentes, deportistas, jugadores, familiares, amigos y periodistas. Y así todos juntos te hacemos llegar nuestros mejores deseos para que sigan tus éxitos en los años que vendrán, a donde seguramente encontrarás otras ilusiones y otros triunfos que ojalá llenen de alegría tu vida. Gracias por todo, Gabriela, y que el mayor éxito siempre te acompañe. Hay otro deportista en esta sala que desde un deporte amateur como es el rugby nos ha dado muchas satisfacciones y que ha sido un gran embajador para nuestro país, pero hoy se desempeña como secretario de Deportes de la Nación. Me refiero al arquitecto Hugo Porta, que va a hacer uso de la palabra ahora. Distinguidas autoridades presentes, señoras y señores. Es un gran honor para mí en particular y para la secretaría que represento estar junto a ustedes en este homenaje a una grande del deporte argentino, Gabriela Sabatini. Todos queremos expresarte nuestro agradecimiento
por lo que sos y por lo que hiciste. Sabemos que en la competencia internacional uno nunca se representa solo a sí mismo o a un equipo. Representamos al país. Siempre en el mundo tu nombre aparecerá acompañado de tu nacionalidad, pues los actos deportivos exhiben el talento, el trabajo, el empeño, el comportamiento, que reflejan la personalidad del deportista, pero también la cultura y el estilo que se modela en un país. Solo quisiera agregar unas palabras más de deportista a deportista, de retirado a retirada. Gaby, el ejemplo que algunos dicen que expresamos sigue vivo más allá de que nos hayamos retirado de la competencia. Siempre podremos aportar a nuestro deporte y a nuestro país. Por eso tu retiro no es un duelo. Lo vivimos con alegría, por todo lo que hiciste, con respeto, por una decisión muy personal y con la confianza de que siempre tu rostro, tu imagen, tu experiencia y tus palabras ayudarán al deporte argentino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique Morea, al arquitecto Hugo Porta. Yo quiero que nos vayamos un corte. Esta es la fiesta de Gabriela Sabatini, esta es la fiesta del tenis argentino. Y quiero irme un corte con algo que es un mensaje para todos nosotros, porque esto, si bien se llama la despedida de Gabriela Sabatini, no lo es. ¿Saben por qué? Porque sus primeras palabras en el Madison Square Garden, cuando se despidió oficialmente del mundo competitivo, dijo: no estén tristes, porque yo estoy contenta. Ya volvemos. Le paso a Silvina después.
primer plano, un referente del tenis argentino por el mundo. Vos también llevás muchos años y fuiste testigo de lo que significó Gabriela Sabatini para el mundo. Sí, sin duda, creo que fue una de las personas que mejor nos dejó parado a todos y como lo dijiste vos una vez, siempre fue local en cualquier cancha que jugó y eso ya te lo indica, te indica todo. Mucha gente dice 26 años, que joven, se retira. ¿Es joven 26 años o pesan los 12, 13 años de circuito? No, yo creo que se pesan esos años, sobre todo cuando el inicio es prematuro, cuando uno empieza a los 14, 15 años. Pero sin duda, como lo dijiste antes, creo que resume todo, ¿no? Si ella está contenta, creo que todos tenemos que estar contentos porque ella va a ser feliz, o un poco más tal vez de esta manera. Debe ser muy difícil para un deportista, te incluyo a vos que tenés 30, padre hace muy pocos días, y te felicito, tomar una decisión semejante, porque es todo un cambio de vida. Es dificilísimo, y sobre todo cuando todavía sabés que tenés el nivel para estar, la edad para estar y el ranking para estar. Creo que una de las grandes cosas de un deportista, lo difícil es matar al deportista que uno tiene y bueno, volver a ser la persona con una vida normal, pero creo que el matar al deportista es lo más difícil que hay. Muchísima suerte en tu carrera que todavía tenés para rato con la Copa Davis, en tu mundo del ATP y gracias por estar compartiendo este momento con Gabriel, esta fiesta. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias. Ahora vamos con Silvina Chedid, que seguramente tendrá también otro invitado de lujo. Tengo mucha gente de lujo y voy a empezar por una gran amiga de Gabriela Sabatini, que es Lucía Galán, una gran embajadora también de la Argentina y que se han encontrado, yo sé, con Gabriela muchas veces en el exterior, pero las une una amistad. Esta es la fiesta de Gabriela y bueno, ¿qué decís vos de Gabriela para todo el país? Bueno, lo que digo es que es un ser maravilloso, es como mi hermanita menor, es una persona muy madura, muy inteligente, que cada decisión que ha tomado en su vida la ha tomado después de haberlo pensado mucho, no es una persona impulsiva, es una persona muy responsable y todo lo que va a encarar ahora ella de ahora en adelante lo va a hacer con la misma conciencia, la misma responsabilidad que hizo toda esta carrera tan dura para una chica tan joven. Le deseo lo mejor, pero sobre todo que siga con esa humildad y con esa sensibilidad y que Dios y todos los amigos y la familia y todos los países y tanta energía de tanta gente que la quiere también, no le puede ir mal nunca. Cuando empezamos yo hablaba del cariño que muchas veces le hubiéramos querido dar porque no estábamos cerca. Vos te tocó estar muy cerca cuando ganó y cuando alguna vez los resultados no le fueron favorables. Estuviste en esa intimidad. Sí, gracias a Dios he podido compartir muchos momentos muy lindos, ¿no? Pero sobre todo momentos de crecimiento, porque uno no solamente crece en los triunfos, sino que también crece cuando no van tan bien las cosas, ¿no? Gabriela es una persona que siempre ha puesto todo lo de ella. Y a veces, bueno, el destino, las cosas en todas profesiones no suelen ir tan bien como uno quisiera, ¿no? Pero tenemos que estar orgullosísimos porque no hemos tenido solamente durante todos estos años una número uno como tenista y como profesional, sino que principalmente como ser humano. Muchísimas gracias, Lucía. Señor Sabatini, ¿por dónde anda usted? Yo estoy con la persona que más conoce a Gabriela Sabatini. Ahí me dicen que yo soy la persona que más la conozco. Es probable que como hombre, además de los familiares, yo sea quien más conoce a Gabriela. Pero no tengo ninguna duda que la mujer que más conoce a Gabriela Sabatini es Mecha Paz. Mercedes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Guillermo. ¿No es cierto que es una fiesta esto, que no es una despedida? Sí, comparto con vos totalmente en esto. A ver, recorramos un poquitito. 1984 fue el comienzo del peregrinar por el mundo, juntas, las dos, solitas. Sí, qué increíble. Me acuerdo el primer torneo Nisa, de ahí Monte Carlo, que fue el segundo torneo y donde Gaby se consagró. Ahí nos encontramos con ustedes que estaban siguiendo la campaña de Vilas, de José Luis Clerc. Y bueno, de ahí nos acompañaron. Seguimos un poco por Santa Croce, Mödling, Austria. Y desembocamos en Roland Garros, donde Gaby ahí ganó el primer torneo importante, un gran slam. Solas, por el mundo. Vos eras más grande que Gabriela, 3 años, pero de cualquier manera, una gran responsabilidad para vos. Sí, sí. Yo era la que hablaba inglés en ese momento y de alguna manera, al ser más grande, tenía la responsabilidad. Pero en la cancha, ahí no había respeto que valga. ¿Qué les pasó en un tren? ¿Les robaron todo? Sí, esa fue la primera vez que llegamos a Europa. Gaby estaba con un dolor de oído impresionante y a mí me robaron la plata que tenía en el cinto. Y bueno, así fue como pisamos, llegamos a las 3 de la mañana a Niza.
y haciendo dedo porque no teníamos plata para el taxi, al final logramos encontrar el club y bueno, a partir de ahí todo empezó mejor. La última, ¿cómo era Gabriela a los 13, 14 años? Súper tímida, era muy difícil de saber qué es lo que realmente sentía, muy sencilla y todas las cosas las llevaba por dentro. Mercedes, muchísimas gracias por todo. No, por favor. Está también Silvina Chediek. Seguimos porque esta noche está llena de estrellas. Silvina está con otra. Yo estoy nada menos que con Daniel Scioli, otro deportista argentino que nos hace quedar tan bien y que ha demostrado humanamente tener tanta garra. Pero es tu turno de hablar sobre Gaby en esta fiesta que nosotros no queremos terminar de llamar despedida, ¿no? No, seguro. Entonces, realmente, Gabriela, tenemos mucho cariño, mucha admiración, mucho orgullo de Gabriela porque yo tengo la oportunidad de viajar por mis carreras y por mi campaña deportiva. Aprendí a quererla mucho más, sintiéndome un gran orgullo como argentino por cómo se la respeta, se la quiere a ella, más allá de lo deportivo, ¿no? Porque lo difícil es haberse conquistado el cariño de un público americano, de un público italiano, en Francia, cualquier lugar donde voy, realmente eso es maravilloso y esa sencillez, esa humildad que tiene, esa manera tan especial de ser que hace, bueno, que esta noche no sea casualidad, ¿no? Toda esta gente que ha venido de acá. Como deportista de alta competición, ¿cómo es la vida? ¿Se sufre mucho? Se sufre mucho, es muy estresante porque en todos los deportes hoy las presiones y todo lo que lo rodea es muy fuerte, muchos intereses, entonces es lógico que la vida en años de un deportista sea corta, ¿no es cierto? Porque en algún momento terminado todo eso supongo que no se aguanta más y hay un tic, un día uno se despierta y dice basta. Y lo importante es darse cuenta de no seguir insistiendo y por eso creo que ahora ella ha demostrado todo lo grande que es por haber tomado esta gran decisión que estoy seguro la llevará a un futuro de otros éxitos, en otras cosas mucho más importantes también de la vida, ¿no? Gracias, Daniel. Esta es la gran noche de Gabriela Sabatini. Son muchas las personas importantes que están esta noche aquí, pero son muchos más ustedes, los que están en casa, en La Quiaca, en Ushuaia, en Córdoba, en Santa Fe, porque ATC llega a todo nuestro país. Queremos que compartan esta noche que recién empieza. Ya volvemos. Pero de televisión hago nunca, te das cuenta, ¿no? Terrible, ¿por qué? No. Una maqueta vos. El papelón no, pasa. Cada lado, ¿no? ¿Sí?
Estamos de vuelta entonces en la fiesta de Gabriela Sabatini, nada menos que Norberto Beto Alonso a mi lado, un deportista, pero de aquellos. También a vos te pedimos lo mismo, ¿no? Esta es la fiesta que Gabriela va a tener también como recuerdo, ella va a atesorar esto. ¿Qué tendrías para decirle y al país sobre Gabriela? Bueno, como ciudadano argentino me siento muy orgulloso de haber estado representado por Gabriela Sabatini, una campeona, un ejemplo como jugador y un ejemplo de vida, un modelo de vida, que muchos chicos tienen que tomar. Y yo creo que estos son los ejemplos que hay que mostrar, que realmente decimos todo el cariño que tenemos por ella, decirle a Gabriela que realmente la quiero mucho. Gracias por haber nacido en la Argentina y gracias por representarnos de la forma que nos representó. Como deportista, ¿sentiste muchas veces el peso de la responsabilidad de convertirte en un modelo para otros? No, porque uno hace lo que siente. Uno es así, nace así, nace de buena madera, creo, y bueno, y yo pienso de que ahí más sigue el camino. Seguí con la educación que es primordial, la educación de mis viejos, que hoy la valoro, la atesoro con mucho respeto, con mucho cariño, y eso es lo que te ayuda a conducirte en la vida. Señor Fernando Bravo, la ha seguido Gabriela como fan y también como periodista durante todos estos años. ¿Qué le decimos a Gabriela? Bueno, como fan y como cualquier ciudadano argentino la he seguido, y como periodista, siempre los periodistas tenemos platea privilegiada para el seguimiento de los deportistas, ¿no? Yo pensaba en el retiro de Gabriela y por qué no contártelo, siento como un pequeño desgarro en el corazón y en el alma, porque cuando un deportista se retira se termina una época. Hay algo que termina, sobre todo también para nosotros, hay algo que termina, el tiempo de Gabriela Sabatini. Quiere decir que también estamos un poco más viejos, ¿no? Que ya vamos a comenzar a recordar cuando Gabriela Sabatini jugaba y cuando Gabriela Sabatini nos emocionaba. También me sucedió el día que se despidió el Beto. Sentí que había un gran desgarro en el alma. Se terminaba la etapa profesional del Beto Alonso. Ya había algo que terminaba. Seguramente vendrían otros nombres, rutilante, famoso y demás, pero la etapa del Beto se terminaba. Entonces son cosas que se asumen con el tiempo, son cosas que se digieren con el tiempo. Yo a Gabriela le tengo que agradecer, como a todo deportista exitoso, que nos haya hecho vibrar, que nos haya dado triunfos, pero un poco me apoyo en las palabras de Morea, ¿no? Nunca discutiste una pelota, es decir, que es una mujer de bien que alguna vez en nombre de la Argentina pisó los courts de tenis. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a ver dónde anda ahora don Sabatini. ¿Dónde está usted? Estoy por aquí, seguimos con los amigos, y estos son amigos en serio. Además, yo les voy a decir, mira, Luján y Willy, ni siquiera los apellidos, porque son los amigos de Gabriela de toda la vida, nunca aparecieron en ningún lado, siempre perfil bajo. Y son amigos de antes y siguen siéndolo ahora. Luján, ¿cómo es Gabriela? Como amiga. Gabriela como amiga es espectacular, es la persona más humilde, es divina, a pesar de que viaja un montón, siempre se preocupó por estar en los momentos que tiene que estar una amiga, es espectacular. Y cuando vuelve, ¿se hablan, van a comer? ¿Cuáles son los programas? Porque ella nunca habla, es muy difícil saber qué piensa. Sí que habla, no, la pasamos bien con cosas sencillas, vamos a comer, qué sé yo, lo que puede hacer cualquier grupo de amigos, vamos al cine, sí, siempre nos hablamos. Willy, vos la conocés de siempre, sos el gran amigo de Loba además, y ¿cómo notaste que tomó Gabriela cuando volvió a Buenos Aires esta nueva Sabatini sin la raqueta? Muy contenta, creo que la decisión la tenía firme, estaba convencida de lo que estaba haciendo y volvió feliz, hacía mucho que no la veía tan feliz, realmente como si se hubiese sacado un peso de encima, creo que le hacía falta y bueno, nos alegró a todos también verla también a ella, así que creo que era hora de que dejara de transitar el mundo y se dedicara un poco a descansar, a disfrutar, a pasarla bien, que aparte se lo tiene merecido. Esto también habla de Gabriela Sabatini, son los amigos de toda la vida. Siguen siendo los mismos, aun cuando ella es una estrella. Ya volvemos en la noche de Gaby. Ah, sí. Yo solo. No, dale, dale. Después.
Después del testimonial, dígame. Vamos a presentarlo sola. Seguimos entonces en esta la noche de Gabriela Sabatini y tenemos para ofrecerle y para ofrecerles a todos un testimonial a cargo de sus amigos. Lo vamos a compartir ahora mismo. Hoy nos encontramos aquí para rendirte un muy cálido agasajo, un poco como despedida de tu carrera del tenis. Todo lo que hemos vivido estos últimos años nos vamos a recordar siempre de tantos momentos fantásticos en los cuales te vimos jugar, te vimos triunfar. Sos un ejemplo de deportista y serás un ejemplo para todos los chicos y todos los deportistas argentinos que vendrán. Tenísticamente, llamémoslo así, ¿no? Porque vos primero estabas siempre mirando cuando Osvaldo entrenaba conmigo, eras muy observadora, y un día pasando por el frontón ahí al lado de la cancha 6 en nuestro querido club River Plate, me sorprendí cuando te encontré con una raqueta Cóndor pegándole contra la pared, y bueno, y te dije, ¿y cómo? ¿Jugás? Y vos, por supuesto, tan tímida, tan calladita, me miraste con una cara como diciendo, ¡y! Sí, pero no me dijiste, sí, juego. Y yo te dije, a ver, ¿qué sabes hacer? Y
me llamó mucho la atención verte mantener una pelota golpeando de derecha más o menos 20 veces. Y mucho más la atención que cuando la pelota te iba de revés, vos en vez de pegarla de revés, la parabas con la mano. Mi hermano me dijo, ¿no te parece, Talito, que Gaby es un poco chica? No, Waldo, es chica, pero evidentemente todavía no tiene 7 años, pero tiene mucha habilidad para esto. ¿Qué podría desearte yo para tu futuro ahora inmediato? Y bueno, lo que siempre te deseé realmente es que lo que siempre quise, que fueras muy feliz, que sepas que el tenis te permitió conocer el mundo, conocer a otras personas, pero que a pesar de todo siempre recordaste las personas que estuvieron con vos. Que seas muy feliz. Mira, te conocí cuando tenías 11 años, fue en el San Juan. Estaba jugando contra Patricia Tarabini. Eras una cosita chiquitita con dos colitas de caballo, una negrita fea, horrible, una hormiguita. Pero jugabas tan bien al tenis que provocaste que me fuera derechito al diario a escribir una nota. Me acuerdo del título, parece de otro mundo. Empecé a admirarte en ese momento, estaba seguro que si decía que estaba en presencia de un fenómeno no me iba a equivocar. ¿Cómo que no me equivoqué? Estoy seguro, vos sabés bien, lo he dicho más de una oportunidad que me pagaste y de sobra. Y a lo largo de todos estos años, creo que fueron 14, me demostraste la amistad. Es una manera de ser que está muy adentro tuyo y que es aquello que provocó las lágrimas de Graf, de Celes, de Meridio Fernández. Fíjate vos qué casualidad. Tus rivales más empedernidos en la cancha lloraron. Como en el fondo todos lo hicimos cuando nos enteramos que no ibas a jugar más. Pero yo también, como vos, me puse feliz. Creo que fue una decisión inteligente. La que yo le hubiera dicho a mi hija que tomase si hubiera estado en el lugar de tu padre. Todo ese cariño que provocaste en la gente se transformó en amor hacia mí porque tuve la suerte de poder conocerte muy interiormente. Decirte gracias, que me pagaste como jugadora y de sentirme orgulloso de decir que soy amigo de Gabriela Sabatini. Yo lo único que quiero es agradecerte todos estos años que nos diste a todos nosotros y a todos los socios del club. Yo sé muy bien el trabajo que te tomabas, aunque muchas veces era pesadísimo estar filmando todas esas fotos, contestando todas esas preguntas, pero creo que sobre todas las cosas vos fuiste una deportista increíble, sos un ejemplo para toda la juventud de Argentina y fuiste y sos una embajadora de lujo. Te quiero desear lo mejor en esta nueva vida que emprendes. Gaby, son muchas las cosas que siento en este momento. Por un lado, una nostalgia de alguien que me deja. Por otro lado, una alegría porque sé que es una decisión que la venías pensando hace mucho. La verdad que he tenido momentos muy lindos que hemos compartido juntas. Que yo desde la experiencia que hemos tenido la primera vez que hemos pisado Europa. Cuando nos robó la billetera de Milán y vos estabas con dolor de oído, hasta los grandes momentos, como por ejemplo ese día en Hilton Head, que te habías ganado a Pam Shriver y a Manuela Maleva y después perdiste con Chris Evert, creo que ese fue el momento en que vos abriste tu camino profesionalmente. Te deseo mucha suerte y ojalá seas feliz. Y que bueno, guarde todos esos recuerdos lindo que te dejó el tenis. Mucha suerte de todo corazón, una amiga que te quiere y que desea todo lo mejor. Querida Gaby, cuánto he sufrido y cuánto he gozado gracias a vos. Yo descubrí gracias a Gabriela Sabatini lo que siempre era un misterio,
respecto a los hinchas del fútbol. Yo decía, ¿cómo se puede tener tanto fanatismo? ¿Cómo la gente se puede acostar triste, sin ganas de comer, por una derrota, o tener ganas de comerse al mundo porque hubo un éxito deportivo? Me parecía siempre una gran desubicación, un poco de ingenuidad de parte de los hinchas del fútbol. Yo he vivido esa manera de ser ingenuo, apasionado, fanático, a través tuyo. Escribí una nota, no sé si la habrás visto por allí en el diario La Prensa, una columna, cuando me enteré de que dejabas el juego, para decir, esta piba se lo merece todo, es buena hija, es buena gente y ha sido una formidable jugadora. Que ahora sea muy feliz, esto es lo menos que te corresponde. Así que, a por ello. Un beso grandote. Realmente tengo un gran afecto hacia Gabriela, ser humano. A nivel profesional, realmente, como argentino, estoy orgulloso por todo lo que hiciste por nuestra querida Argentina. Te quiero mucho, Gaby. La mejor de la suerte. Gabriela, debo comenzar confesándote que es realmente envidiable haber logrado a los 26 años jubilarse y contar al mismo tiempo con tu propio PAMI. PAMI, dije. Primera argentina mundialmente idolatrada. Y también es maravilloso que puedas haber abierto todas las puertas a través de toda tu actuación que te permitan hoy encarar cuánto camino quieras tomar. El que elijas, el que te guste. En todo vas a triunfar. Gracias, Gaby. Gracias, monstruo. Y prepárate para el beso que todos nosotros, los Mariani, te vamos a dar dentro de un rato. Y que te adelante. Gaby, no podía dejar de acompañarte en ese momento tan importante. Es difícil resumir en tan poquitos segundos lo que sos como profesional, como persona y sobre todo como amiga. Sé que cualquier cosa que hubieras emprendido y que emprendas de ahora en más va a ser con éxito. Por tu entereza, por tu fuerza, por tu determinación para hacer las cosas y sobre todo por tu gran corazón. En esta nueva etapa te deseo que seas inmensamente feliz, que lo disfrutes mucho porque te lo mereces. Soy incondicional y sabes que podés contar conmigo siempre. Te quiero muchísimo. Cuánto amor condensado, cuánto cariño, cuánto amor condensado en pocos minutos, pero hay muchísimo más amor en el Tenis Club Argentino aquí reunido esta noche. Y muchísima gente, Gabriela, que en todo nuestro país te está mirando por ATC y que te considera su propia familia. Así que son más las sorpresas para Gabriela Sabatini, porque esta es a su noche, y también para toda la Argentina que nos está siguiendo. Así que el corte es muy breve, por favor no se vayan, ya volvemos.
dicen por ahí que las jugadoras de tenis no son monas, salvo las argentinas. Y no miren, Florencia Labat, Inés Gorrochategui y Paola Suárez. Y en Florencia Labat cae la responsabilidad ahora de ser la número uno de la Argentina. Sí, es una cosa linda, no es una responsabilidad porque... si bien yo voy a seguir jugando, los torneos para mí van a seguir siendo de la misma manera, así que no es tanta la responsabilidad que voy a sentir. Inés, vos estuviste muy cerca de Gabriela en tu carrera. ¿Cómo era? ¿Como compañera a la vez que tenían que competir? Porque el año pasado jugaron una vez en contra. Creo que en ningún momento la sentí a Gaby como una rival. Siempre fue una persona que quise mucho dentro del circuito. Es de las personas de las mejores personas que he conocido dentro del ambiente del tenis, que es bastante competitivo, digamos. Pero bueno, con toda su humildad, su forma de ser, creo que no sé, demostró mucho más allá de solo ser tenista, demostró un montón de otras cosas que no son tan comunes de ver. Este es Inés Gorrochategui y ahora Paola Suárez, la benjamina de este trío. También una jugadora que ha tenido un muy buen 96 y que me imagino alguna vez habrás mirado a Gabriela Sabatini de abajo para arriba. Sí, la verdad que, bueno, la miré mucho, también es una ídola para mí, obvio, y bueno, espero que le vaya bien en lo que va a ser. Les deseo mucha suerte. En ustedes está la responsabilidad del tenis argentino. Muchas gracias y mucho éxito. Silvina, seguís vos, por favor, en el Tenis Club Argentino. Muy bien, Salatino, muchas gracias. Estoy con la señora Valeria Lynch, que también va a decirle a Gabriela lo que tiene ganas de decir en esta noche de fiesta, aunque algunos estamos tristes. Yo digo que estamos tristes porque, bueno, que Gabriela deje de competir representándonos, que es un lujo, eso es lo que nos entristece. Pero creo que es una decisión muy inteligente, que era su tiempo, que tiene que disfrutar ahora en otros ámbitos y que no vamos a dejar de verla. A lo mejor no competirá, pero seguramente nos va a seguir deleitando con esas maravillosas jugadas y con su estilo tan particular, ¿no? La quiero mucho, además como persona me parece un ser excepcional, muy linda gente, muy querible. Y bueno, le deseo toda la felicidad del mundo porque se lo merece, ¿no? Muchas gracias, gracias Miguel, perdón que te crucé. Ahora nos vamos a ir a un breve corte porque, bueno, sigue habiendo mucha gente con la que tenemos ganas de hablar y muchas más sorpresas en esta noche de Gabriela Sabatini que ustedes están viendo en todo nuestro país. Sale al aire por ATC en directo, no se oye acá. Decís a Gabriela, le va a quedar de...
Estamos en el aire, yo estaba dejando pasar un mozo, porque acá se está comiendo, señora, le cuento. Le voy a contar hasta qué se come. Recién había salmoncito y ahora está llegando creo que una pechuga, porque la gente quiere saber en su casa cómo es la fiesta de Gaby. Pero acá está Jorge Martínez, un queridísimo actor argentino que también entiende sobre tenis. Y te toca a vos decirle a Gaby lo que quieras. Que la quiero mucho, que la apoyo totalmente en su decisión de dejar a los 26 años, porque si lo hizo... Lo hizo porque realmente no estaba en condiciones de seguir, no tenía ganas. Y me parece algo muy loable por un profesional, ¿no? Que en el mejor momento de su carrera deje por algo, que es tener una vida propia, tener más tranquilidad, tener más familia, tener más ella ser humano y no ella tenista. La vida del tenista profesional es de una exigencia impresionante todo el año. Es muy dura, es realmente muy agotadora, porque, bueno, en esta época en que estamos viviendo... Los que llegan a las semifinales o finales, o sea, los que juegan el sábado y el domingo, el lunes, están jugando en otro campeonato, el primer partido. Entonces, cuando hay jugadores de 180 o 200 en el mundo, a lo mejor no llegan a eso. Pero el número 2, los número 3, los número 1, los números 8, 10, termina el domingo y el lunes están jugando, es muy duro. Son muchos años de estar rankeada entre las primeras del mundo. Vos sabés mucho de tenis y también sabés de hacer tira diaria. Dicen que a Gabriela la van a tentar para ser actriz. ¿Cómo es hacer una tira diaria? ¿A Gabriela? Dicen, ¿le van a proponer? Sí, le van a proponer de todo a Gabriela, honestamente, siempre, todo. Dejó el tenis, lo que ella más quería, no va a agarrar lo que ella no quiere. Muchísimas gracias. Señor Salatino, ¿dónde está usted? No, yo dejé esas tres monísimas tenistas argentinas y me encuentro con tres señores, pero bueno, son muy representativos. Hernán Gumi, el número uno de la Argentina. Luis Lobo, que tuvo la audacia de ponerse esta corbata. Hay que tener coraje, ¿eh? Coraje y pinta. Dos goles de Copa Davis, un gran doblista en el mundo. Y Horacio de la Peña, que ya está retirado, pero es un gran amigo de Gabriela Sabatini. Vamos a empezar como corresponde.